organizacional, profesionales que se sientan atraídos bueno, a hacer algo más o hacer algo distinto dentro de sus organizaciones, este es el espacio que yo les voy a brindar y les voy a ofrecer. Bueno, dicho esto, no puedo pasar la lámina. Ok. No puedo pasar la lámina. ¿Quién me ayuda a pasar la lámina? Hazle clic sobre la lámina y luego darle pasar. Uh-huh. Oh, ok, súper. Muy bien, los puntos que vamos a tocar son perfil de un mentor en la organización y vamos a hablar del mentor, del aprendiz y del coach. Y digo aprendiz y, ojo, estoy tomando este nombre, pero de hecho en algunos libros dice mentorando, mentoreado, discípulo, hay de todo. Yo tomé aprendiz como para que ubiquemos esa palabra dentro de lo que vamos a ir comentando. Vamos a ver un caso práctico de un programa de mentoría y vamos a hablar de la A a la Z con todos los detalles. De manera que usted va a salir de aquí listo para montar su programa de mentoría en la organización, donde usted quiera hacerlo. Y vamos a hacer una evaluación del programa y los resultados, ¿okay? Cosa interesante porque de pronto se crean expectativas y nosotros, bueno, encontramos otros resultados. Para comenzar, voy a hacer una pregunta y pido por favor que Lali nos acompañe en esto. ¿Qué características tiene que tener un mentor desde tu punto de vista? Y por favor, coloquen en ese chat todas esas características que ustedes piensan que debe tener un mentor, porque todos en nuestra vida hemos tenido en algún momento un mentor. Por favor, coloquen esas respuestas en el chat. Y Lali nos va a hacer el favor. Tiene la posibilidad de a través del chat y también está el de preguntas. Ok. Por aquí dice Rafael, acompañamiento. Julio dice presencia, liderazgo, generosidad, escucha activa, cercanía, habilidad social, debe ser un experto, capacidad de escucha, flexibilidad, honestidad, humildad, empatía, experticia, paciencia, que me inspire y yo lo respete, que sea un maestro, una gran capacidad de escucha para entender el potencial del aprendiz, que sea experto en un tema, experto en algo, guía, liderazgo, transferir información. El mentor debe tener compromiso, actitud, espíritu, inspiración, humildad, inspiración. Bueno. Bueno, yo creo que con todo eso mejor cerramos aquí la presentación porque ya está todo dicho. Esto es una maravilla. Ya hemos puesto todas las características que nosotros pensamos que debe tener y que de alguna manera en algún momento de nuestra vida lo hemos tenido y lo estamos colocando allí porque seguramente lo hemos experimentado. Aquí te pusieron algo más, que es saber enseñar, escuchar, reconocer la fortaleza de los mentoreados y tener sensibilidad. Excelente, excelente. Todos los planteamientos, excelente. Ahora, yo pregunto, ¿quién ha sido hasta este momento de tu vida tu mejor mentor? A ver, cada quien obviamente va a colocar como mejor lo que considere que ha sido mejor, ¿no? ¿Bajo qué contexto? Por aquí empezamos. Mi madre, otra persona, mi papá, mamá, mi abuelo, dice Jonathan. Sí. La vida. Okay. Tuve distintos modelos y tomé lo mejor de cada uno. La pareja, mi madre. Okay. Un líder como Jesús, como modelo de vida. Okay. Ah, y hay otro que dice, Pedro Montesinos, desde Chile, dice, he tenido muy buenos jefes. Excelente, excelente. Qué bueno que has tenido esa fortuna. Qué maravilla. Xiomara nos dice, un profesor. Ok. Y Olga Lucía dice, una profe. Ok.
Bueno, el Pedro que decía de los buenos jefes dice mentores, por lo tanto. Okay. Jan dice un jefe y amigo. Okay. Pero fíjense ustedes que, bueno, la mayoría ha colocado como personas que de pronto eran mayores que nosotros en un momento dado. Y si yo les dijera que de pronto hasta un niño puede ser nuestro mentor, siendo nosotros mayores, pero que de alguna manera ese ser nos coloca y nos muestra algo sin palabras, sin el debe ser, pero que su actitud, su llevarnos a esas circunstancias, nos coloca en el espacio de sentirnos más empoderados para ir lidiando con las cosas que tenemos que enfrentar en la vida. Y alguien está aquí, perdón, estando de acuerdo contigo, dice, sí, mis hijos han sido mentores para mí, son unos maestros. Así es, así es. Y de pronto un niño hasta de, no sé, 2, 3 años, con las circunstancias que esté viviendo, puede ser un mentor para nosotros. Y cuando yo pregunto, cuando has pensado en ese mentor, ¿en qué ámbito estaba esa persona? Y vemos que algunos dicen en el ámbito personal, otros en el ámbito familiar, laboral, y nos damos cuenta que esos mentores están ubicados en diferentes áreas de nuestra vida, y que han marcado como algo importante, porque si las traemos en este momento es que de alguna manera propiciaron cambios o nos dieron el permiso para dar ese paso adelante en alguna cosa que nosotros pensábamos que no podíamos o que necesitamos ese consejo, ese apoyo, ese grado de honestidad, de generosidad, de experticia, de habilidad social, de empatía, todas esas cosas que ustedes han mencionado anteriormente. Y entonces nos damos cuenta que hay mentores informales, como todos esos que ustedes han mencionado y que han traído en este momento, y se encuentra que ya no somos 80, sino que de pronto somos 200, porque todos esos seres que hemos traído en la memoria están presentes en este momento. Entonces, tenemos mentores informales, pero también tenemos mentores formales. Y los mentores formales son aquellos que, y son los que yo voy a traer en esta conversación, son aquellos que van a seguir una pauta determinada dentro de una organización, es el ejemplo que quiero mostrarles, y que nos van a marcar avances, desarrollos, aprendizajes, crecimiento para ese aprendiz al cual hemos seleccionado. Y de eso vamos a ir hablando a lo largo de esta conversación. Ahora viene otra pregunta. ¿Qué ha impulsado a estas personas a actuar como mentores? No para que lo contesten en este momento, sino para que lo reflexionemos. Y hago la pregunta un poco como colocándola en nosotros mismos, porque estoy segura que todos los presentes, en algún momento también hemos sido mentores de alguien. Y yo hago la pregunta reflexiva, ¿qué te ha impulsado a ser mentor de esa persona en ese momento? Bueno, para que lo respondas. Ajá, ¿alguien ha contestado por ahí? Ya tenemos, primero alguien, Pilar Forero nos pregunta, ¿cuál es tu definición de mentor? O sea que no. Y luego nos dice, ¿cuál es la diferencia entre mentor, coach, facilitador y consultor? Eso está dentro del área de las preguntas. Sin embargo, respondiendo a tu pregunta actual, que nos ha impulsado, Jorge dice, ayudarlo. Marcela nos menciona la voluntad de dar al otro. Y Rafael nos dice, cariño. Luego Carlos dice, compartir, vocación de servicio. Excelente, excelente. Y nos damos cuenta que hemos transitado todo eso. Bueno, antes de diferencia, ya tenemos la lámina por delante que nos va a dar respuesta a esa gama de diferencias entre. Entonces, vamos a hacer las diferencias entre coaching y mentoría, que son las que quiero focalizar en esta conversación. Y vemos que en el coaching las metas
busca mejoras en el desempeño de algunas habilidades del coaching, se focaliza en el plan de acción planteado por el coaching. O sea, que quien nos va a dar las pautas de las metas, de los objetivos, es nuestro coaching. Nosotros simplemente vamos a ser acompañadores de lo que esa persona desea alcanzar. En la mentoría, el mentor da soporte y guía a las personas para generar su desarrollo y se focaliza en la relación a más largo plazo. En el coaching, la relación es a corto plazo, en la mentoría es más a largo plazo. La iniciativa dentro del coaching proviene del coaching. En la mentoría proviene de ambos. ¿Por qué? Porque, como veremos un poquito más adelante, hay un acuerdo entre los dos para que esa relación se dé y lleguemos al objetivo que ambos hemos trazado. El mentor es el que está a cargo de ese aprendizaje por lo demás. El rol dentro del coaching se focaliza en preguntas. El coach es altamente preguntón. Y las preguntas van llevando a esa persona a ver áreas, a encontrar luz en aquellos espacios que de pronto no veía antes. Y ojo, esas preguntas de pronto ya se las ha hecho él interiormente, pero no se ha atrevido a responderlas. Pero cuando alguien externo lanza esa pregunta clave, es como que, bueno, ¿qué contestaría ante esa pregunta? Por lo demás, el coach es un espejo para el directivo, obviando su punto de vista. Requiere experticia en técnicas de coaching, ¿okay? Y las directrices las da el coaching. No da consejos ni recomienda absolutamente nada. Eso es bien importante. El coach no da consejos ni recomienda, ni dice, mira, yo en tu lugar haría, nada de todo eso. Es simplemente un acompañador con preguntas que le van permitiendo ver a esa persona cosas diferentes y de forma distinta. Dentro de la mentoría, el mentor es la figura de referencia, se focaliza y escucha la conducta de ese aprendiz, haciendo sugerencias, haciendo preguntas, que vayan generando conexiones y compartiendo experiencias. Este mentor es un experto profesional, como muchos habían mencionado anteriormente, y expertos generalmente en áreas específicas. Las directrices las da definitivamente el mentor, es el guía, es el que dice cómo se tiene que hacer las cosas, hacia dónde, cuál sería el elemento central, de dónde necesitamos ir, en función de algo que nos hemos trazado. Da consejos y recomienda, de acuerdo a sus conocimientos del área, y la base del mensaje se centra en la experiencia del mentor, no del aprendiz. El tiempo es corto para el coaching y es largo para la mentoría. Y iremos viendo poco a poco que ese largo es algo que se plantea y que son cosas que se tienen que ver dentro del proceso de mentoría. Los tiempos, la delimitación de los tiempos. Y ya veremos poco a poco cómo y a qué nos estamos refiriendo. Bueno, nos encontramos en estos momentos que hay gerentes senior versus nuevos talentos. Y creo que esto es algo que nos está ocurriendo dentro de las organizaciones. Tenemos gerentes de larga trayectoria que después entonces se encuentran con esos maravillosos millennials que dicen, bueno, yo estoy aquí para desarrollarme, para aprender, a ver qué tienen aquí para que aprendan. Y al término de 2-3 años, bueno, buscan otros rumbos, otros conocimientos, otros aprendizajes. Eso, de alguna manera, rompe esos paradigmas o esas querencias de esos gerentes senior, porque la mayoría no hemos crecido dentro de esos cánones, de esas costumbres, de esas políticas, de esa forma de desarrollarnos dentro de las organizaciones. Pero tenemos que reconocer que estamos en un mundo distinto, donde hay retos diferentes, formas de solventar distintas, donde hay nuevas tecnologías y que definitivamente esos jóvenes tienen que subir en esa ola y surfear allí, porque de lo contrario son personas que pueden quedar relegadas dentro del campo
laboral. Además que esta gente con estos nuevos talentos tienen diferentes formas de visualizar ese entorno. No olvidemos ese entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo, que estos cuatro términos corresponden a lo que se llama la matriz VICA, tan conocida en estos momentos, y que definitivamente los venezolanos somos unos expertos en esta matriz. Yo creo que si tenemos un gran aprendizaje, los venezolanos, es el de ser altamente resilientes. Aquí vamos a salir con un PhD y llevaremos la bandera en todo eso. Ese es nuestro gran aprendizaje y creo que muchos de los venezolanos presentes en este momento están de acuerdo con lo que estoy diciendo. ¿Retos? Bueno, retos ante una mentoría, transferir conocimiento. El entrar en ese ámbito de cómo compaginar diferencias generacionales, diferentes formas de comunicarse y de interrelacionar. Porque es algo así como que los de la vieja guardia dirán, bueno, ¿y de qué me estará hablando este joven? ¿A qué se referirá? Y es que no, yo no quise decir eso, no, pero sí, es así. Es como acoplar esos lenguajes, porque pareciera que hablamos lenguajes diferentes. Y aquí pongo yo otro reto, cómo realizar mentoría desde la distancia. Y es que en estos momentos, ante ese mundo, como lo estamos viendo en este momento, donde tenemos gente de Puerto Rico, de Argentina, de Chile, de México, de Venezuela, qué sé yo, de Colombia. Bueno, ¿cómo podemos unir esfuerzos para que logremos hacer ese proceso de mentoría cuando de pronto una persona a quien le queremos hacer mentoría está en Chile y yo estoy en Venezuela o viceversa? Entonces, es acoplarnos a todas esas obstáculos, tecnologías. ¿Cómo podremos hacerlo? ¿Cómo podremos hacer esa mentoría cuando hay diferentes formas de observar el entorno? Cuando un mentor desde Venezuela puede ver las cosas de una forma y un mentor en Chile las verá de otra, porque su entorno es diferente. Y la empresa no puede asumir que todos tienen las mismas competencias tecnológicas y obviamente las mismas competencias adaptativas. Y las adaptativas corresponden a esa parte blanda, a esa parte que nos va moldeando de acuerdo a las circunstancias que vamos a tener que transitar. Y es ahí donde hablamos del e-mentoring. Que aquí hay personas muy diestras en todo esto. Vamos a ver el mentor como observador del aprendiz. ¿Y qué va a observar ese mentor? Es importante que observe. Haga una revisión de sus valores, de sus creencias, de los supuestos que fundamentan los comportamientos del aprendiz. El observador tiene que transformarse, como ven ese muñequito, en una lupa donde ve los pequeños detalles. ¿Qué creencias hay detrás de esa actitud que tiene mi aprendiz? ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa que no avanza? ¿Qué pasa que está viendo esta circunstancia de una forma tan diferente a como yo la estoy viendo? ¿Qué valor está inmerso en esa conducta que yo no veo? ¿Okay? El mentor debe hacer una revisión de comportamientos y estrategias de acción a partir de lo que se dialoga. Y vamos a ver un poquito más adelante cómo ese mentor va a tener que ir adaptándose y tomando acciones distintas y sugiriendo y dando consejos para que ese aprendiz pueda ir surfeando esas dificultades que va visualizando. Vemos que aquí el mentor asume un rol mucho más activo, más directivo, más en apoyo, más en el te aconsejo, en el mira, ¿qué pasa aquí? Que observo que en esta reunión tú tuviste esta actitud con fulano de tal. ¿Qué ocurre allí? ¿Qué roce hay? ¿Qué vi esta corporalidad en ti? Todos esos pequeños detalles que van a mostrarle a ese aprendiz las cosas que va observando su mentor. Pero ese mentor como observador también es importante que vea sus propios sesgos.
Y aquí es evitar prejuicios sobre el aprendiz que puedan ir obstaculizando ese proceso de empatía o desarrollo, empatía que muchos de ustedes estuvieron comentando. Si yo como mentor siento que no me cae muy bien este aprendiz porque tengo un prejuicio de, es que no se expresa muy bien, no es muy claro en las presentaciones, ay, ¿cómo va a ser esto? Una cuesta arriba para acompañar a esta persona, etcétera, etcétera. Cuando yo voy como alimentando mis actitudes con toda esta cantidad de prejuicios, obviamente esto corresponde a los sesgos que yo como mentor voy almacenando allí. Estar en mejores condiciones para conocer, comprender y apoyar al aprendiz evitando proyecciones. Es interesante, es no poner en el otro lo que a mí me ocurre. Si yo, por ejemplo, llego y le digo, oye, te cae mal fulano de tal, y el aprendiz me dice, yo jamás he dicho semejante cosa, al contrario, me parece que es una estupenda persona, etcétera, etcétera. Ahí identificar que de pronto estamos poniendo una proyección, y una proyección sería poner en otro lo que es mío. Ver en el otro lo que es mío definitivamente. Yo me cae mal fulano de tal y no es que mi aprendiz vea mal o se sienta mal con fulano de tal. Ojo con esa parte, yo como mentor. Evitar sesgos y ver con mayor claridad los lugares comunes de pensamiento. Y aquí es entrar como en ese espacio donde podemos encontrarnos, donde podemos buscar cosas en las cuales comulguemos, donde definitivamente si ambos queremos ir para allá, cómo nos podemos ayudar, cómo nos podemos apoyar mutuamente para llegar lo más ligeros, sorteando los obstáculos, acompañándonos en eso, y viendo cómo logramos alcanzar esa meta que nos hemos trazado. Bien, aquí les traigo un modelo de Beatriz Valderrama. Yo les invito a que busquen en Google a Beatriz Valderrama, es una excelente escritora, coach, etcétera, que ha escrito varios libros, entre ellos temas vinculados con mentoría. Excelente. Y ella nos ofrece este modelo que le llama CERCA, y en donde ve el proceso de mentoring en estas cinco etapas. Primero, la de crear un clima propicio, con todos esos elementos que ustedes indicaron al inicio. Bueno, crear un ambiente de empatía, donde pueda haber una buena sintonía, donde nos comuniquemos en una forma eficiente, fluida, donde tengamos la posibilidad de hablarnos honestamente acerca de lo que sentimos, donde haya ese respeto hacia esa persona que estamos colocando como nuestro mentor y a la vez el respeto hacia esa persona que está allí, ubicada para colocarse en la posición de aprendiz. Quiero aprender de ti. Y creo que este es un rol bien interesante en ambos lados, ¿no? Y como dice una coach amiga mía, mi Lucía, colocarse de lado y lado para ver qué respuesta nos damos ante esa posición. Cuando nos colocamos desde la acera del aprendiz, que nos respondemos, cuando nos colocamos desde la acera del mentor, que nos contestamos. Bueno, la segunda etapa, escucharnos. ¿Qué expectativas tienes? ¿Qué quieres tú de mí? ¿Qué quiero yo de ti? ¿Cómo vamos a vincularnos en esta relación? ¿Cómo hacer ese acompañamiento? ¿Cómo te sientes más cómodo? ¿Cómo te gustaría que te diera el feedback? ¿Cuándo te gustaría? ¿Qué te gustaría escuchar de mí? ¿Qué no te gustaría escuchar de mí? Todos esos pequeños detalles que representan como el encontrarnos en ese espacio de acuerdos. Y si recordamos bien, el acuerdo es una de las primeras cosas que dentro de una sesión de coaching tenemos que tener bien claro. Y una pregunta muy importante es, ¿por qué esto es importante para ti? Y esa pregunta, hacérsela al aprendiz. ¿Y por qué no el aprendiz hacérsela al mentor?
¿por qué esto es importante para ti? Y creo que esa pregunta la hicimos de alguna manera tangencialmente cuando ustedes respondieron, bueno, por amor, por apoyarlo, por acompañarlo. ¿Recuerdan esas respuestas que dieron? De alguna manera estábamos contestando tangencialmente lo que estamos señalando aquí. Tener ese acuerdo claro, preciso, para que no haya un resbalarse en ese transitar. Otro elemento importante es el retar. A entrar en espacios diferentes, a escuchar cosas distintas, a conocer lo desconocido, a entrar en esos ámbitos de incertidumbre. ¿Por qué no? Porque definitivamente lo que sí tenemos ciertamente es lo incierto. Y de pronto, ese espíritu de aventura no lo tenemos tan desarrollado como aprendices, pero nuestro mentor se encargará de hacernos un empujoncito para que entremos allí. Construir. Y ese construir lo coloqué en amarillo porque lo vamos a desarrollar un poquito más en profundidad. Poner las cosas en acción con tiempos, con parámetros de el qué vamos a esperar de lado y lado. Muy bien, seguimos por aquí y me tomo ese círculo de construir y lo llevo para acá. Construir. Construir preguntas. Preguntas para que surjan dificultades y preocupaciones. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿y no se trataba de solventar las preguntas? No. Hay que meternos allá. Y si, por ejemplo, mi aprendiz dice, sé que le caigo mal al CEO, yo como mentor le pueda preguntar, ¿y qué te hace pensar que esto es así? Si mi aprendiz me dice, mis intervenciones no son tomadas en cuenta, ¿qué te hace pensar esto? O, ay, es que José sabotea mis intervenciones. Yo le pregunté como mentor, ¿y cómo lo hace? O que de pronto me diga, he tenido un montón de problemas esta semana. Y yo le pregunté, ¿qué tipo de problemas? Es con mis preguntas hurgar en esas dificultades, en esas preocupaciones, en esos pre que los llevan a ese aprendiz a entrar en el espacio de el pre antes del ocuparse. Porque nosotros como mentores lo que vamos a hacer es abrir caminos para que las cosas puedan ir fluyendo. Y sigo arrastrando ese construir. Construir a escuchar en profundidad me va a permitir, primero, conseguir información. Conseguir información acerca de mi aprendiz. ¿Qué es lo que está pasando con él? ¿Qué pasa con ese CEO? ¿Cómo lo ves? ¿Quién es para ti? ¿Qué es lo que pasa? Que yo veo un corderito y sin embargo tú ves uno. ¿Qué es lo que tú estás viendo que yo no veo? También me va a permitir tener más claridad acerca de los problemas y los obstáculos que está teniendo mi aprendiz. Queda claro esto. Construir confianza y sintonía es el ir acompañándolo para hablar de lo que sea. Y esto es bien importante, que el mentor cree un ambiente donde el aprendiz se sienta en la confianza de hablar de lo que sea que está bien. Es permiso para hablar de aquello que de pronto no está permitido en otros ámbitos, pero que yo tengo la confianza como para decirte, no puedo con esta parte, esto me resulta muy difícil. También escuchar para calmar, para liberar tensión, para dejar salir las emociones, para valorar la comunicación que estamos teniendo y decir, wow, me encanta esto que está ocurriendo. ¿Cuánto tiempo hacía que no hablaba de esto y que, wow, después que lo he conversado, qué gran diferencia? Creo que puedo ver a ese CEO de una forma distinta y comenzar a ver que no es un ogro, sino que tiene las patitas blancas. ¿Ok? Sigo arrastrando ese construir. Y el construir para de pronto reformular. Un reformular para, que puede significar la clave para avanzar y seguir un proceso de adaptación y flexibilidad. Es como, bueno,
¿qué tengo como que encuadrar o reencuadrar para que sigamos en forma cómoda? No sé si les ha ocurrido a ustedes, estoy segurísima que de pronto ven un automóvil que caben 4 personas y van 6, y en una trayectoria de 5 horas, y al término de las 3 horas llegamos y le decimos al chofer, wow, haz una paradita para estirar las piernas, para como ajustar el esqueleto, como para comerme algo. Es como el momento de reformular, de reencuadrarme, para después seguir adelante. Y el seguir adelante significa tomar de pronto nuevas acciones. ¿Por qué no? En función de cómo me siento. Es el darme cuenta de que me hace falta un cafecito, o que me hace falta estirar las piernas, o que me hace falta tener una conversación con fulano de tal, cuando estoy hablando de ámbito organizacional. Esa sensación que, si yo la tuviera, podría seguir avanzando. Y una pregunta que para mí es valiosísima dentro de todo ese proceso de construir es, ¿cómo vamos hasta este momento? Y bueno, como esa pregunta es muy, muy clave, muy central para mí, yo hago esa pregunta también en este momento para darnos un espacio de bajar del automóvil durante 3 minutos y preguntar, ¿cómo vamos hasta este momento para las personas que me están escuchando? Sí, Conchita, por aquí tenemos anotadas varias preguntas. Oh, ok. Ajá. Voy a empezar por una que es la primera que tengo anotada de hace un rato, y es, en algunas áreas de especialización, como la gerencia de proyectos, se habla de coaching en gerencia de proyectos. ¿Este coaching cómo podría darse? ¿Es posible hacerlo en áreas específicas para desarrollar esas competencias técnicas? Excelente esa pregunta, porque vamos a ver un poquito más adelante que dentro de la mentoría hay elementos de técnicos que yo debo poner sobre el tapete y hay elementos adaptativos, ¿ok? Entonces, y vamos a ver en ese ejemplo que les voy a colocar cómo el mentor junto con su aprendiz, en este caso, como la persona está señalando, la persona vinculada con el área de proyectos, dirá, bueno, dentro del área de proyectos, José González es la persona más expedita para enseñar ciertos elementos que son importantes, como ir bajando aguas abajo dentro de ese departamento. Entonces, ¿cuáles serían los elementos técnicos que se necesitan conocer para avanzar dentro de esa área? Y ese mentor experto en esa área es el que nos va a decir cuáles serían los aspectos que son más relevantes y que son necesarios poner sobre la palestra para poder, vamos a decir, entrar en ese proceso de aprendizaje y de desarrollo dentro de ese departamento, dentro de esa gerencia. Pero eso lo vamos a ver ahorita, un poquito más adelante, cuando vemos el ejemplo, que lo vamos a ver clarito, clarito, y lo podemos ubicar dentro de cualquier espacio. ¿Sí? ¿Qué otra preguntita? Ajá. De la misma Pilar está otra cuestión, que es, no veo en el modelo cerca la transmisión de los conocimientos del mentor al aprendiz. ¿Me podrías ayudar a clarificar? Ajá. Bueno, eso está en ese construir, y lo vamos a ver adelante cuando, dentro de un programa de mentoría, cuáles son los pasos que se tienen que cubrir para ir entrando dentro de la etapa, dentro de los aspectos técnicos, dentro de los aspectos adaptativos, con quién, cómo, etc. Todo eso lo vamos a responder. Y por favor, Pilar, si queda algo suelto por allí, me lo hace saber para hacer ese cierre contigo. Pero lo vamos a ver con el ejemplo muy claro. Ajá. Bueno, dice, no, hay una que menciona Miriam, dice, tengo una inquietud, y es que he escuchado que en coaching no se puede hacer mentorías, porque no se puede aconsejar. ¿Es correcto? No, un momentico.
Una cosa es el rol del coach y otra es el rol del mentor. El coach no es, fíjense que yo hice la distinción. El coach no va a aconsejar absolutamente nada. El mentor es el experto, como muy bien señalaron inicialmente. El mentor es el experto en una materia y no necesariamente tiene que tener formación como coach. Ojo, puede ser un gerente de proyectos, un señor con altos conocimientos en el área de proyectos, de finanzas, etcétera, que está como director de ese departamento y pensamos que ese señor, y además él se ofrece a eso, puede ser el mentor de algún talento dentro de ese departamento, uno o dos, y él dice, bueno, yo quiero realmente desarrollar a esas personas, ¿ok? Y vemos que allí el mentor se centrará en ese aspecto, vamos a decir, técnico, porque su experticia está allí. Y quiero hacer una acotación. Yo recuerdo en una conferencia, en un momento dado, que alguien preguntó, ¿el coach tiene que ser experto en la materia que está planteando el coaching? Y yo respondo desde aquí, que cuanto más ignorante sea el coach acerca de la materia que maneja el coaching, creo que las preguntas van a ser más poderosas. ¿Por qué? Porque van a ser preguntas desde la ingenuidad, desde el, bueno, lo ves como obvio, pero yo no lo veo como obvio. Y hacer preguntas que lleven a ese experto coaching en su área a ver cosas o a ver ambientes que de pronto no había visto y que no tienen nada que ver con la experticia técnica de el cual es, bueno, un maestro, ¿sí? Y vamos a ver que el rol del coach es muy diferente. No mezclemos aquí. Por eso fue que coloqué en una columna el coaching y la mentoría. ¿Sí? Ok. Sí, Miriam te responde, ok, sí, vi la diferencia. La inquietud es porque el tema es el valor de la mentoría en coaching, en coaches. Ok, ya lo vamos a ver en el ejemplo. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Xiomara te hace una pregunta. ¿Cómo defines el tiempo para la mentoría? Ya lo vamos a ver también, porque eso va a ser un proceso de acuerdos entre el gerente de desarrollo, entre el mentor y el CEO. Ya lo vamos a ver. Eso ya lo vamos a especificar allí con el ejemplo. ¿Bien? No nos adelantemos allí. En este momento estamos como ubicándonos en los roles del coach, el mentor, aspectos que son importantes, que el mentor como tal profundice, desarrolle en su rol, y el rol del coach dentro de cualquier ámbito. ¿Y por qué no? Si dentro de la organización, en un momento dado, en este proceso de mentoría que tiene el señor José González, Conchita haga de coach del aprendiz que tiene el señor José González. Voy a ponerle un ejemplo en este momento. ¿Bien? Seguimos por aquí. Eso tiene que ver con la pregunta que hace Jorge. Entonces, ¿se puede ser mentor, coach para la misma persona? Mentor, coach, no. El mentor es uno, el coach es otro. Ahora, hay la figura del mentor para un coach, en donde el mentor, que la persona que funge como mentor de un coach, acompaña a que ese coach desarrolle competencias que van a ser evaluadas cuando haga su presentación como credencial ante la ICF, bien sea ACC, PCC o MCC, en donde tiene que cubrir ciertos estándares y el coach mentor va acompañando a ese coach a desarrollar esas habilidades. ¿Sí? ¿Queda claro allí?
Mira, aquí tengo otra pregunta que habla, si puedes mostrar el cuadro diferencial entre mentoría y coaching. Ajá. Ok. Bueno, Carlos Delgado, hablando con respecto a lo anterior, decía, pueden convivir en la misma persona, pero actúan por separado y con las competencias específicas de acuerdo a su rol. Me imagino que él se refiere al mentor y al coach. Correcto. ¿Y en el cuadro qué tengo que ver? Ajá. Bueno, no sé, alguien quería ver el coach. Aquí está el cuadro número uno. Y aquí está el cuadro número dos. Diana Milena, preguntabas. Okay. Fíjense que en el coaching todo está focalizado por el coaching, en la mentoría, la iniciativa y la focalización es de ambos. ¿Bien? Seguimos adelante. Y yo creo que con el ejemplo se van a aclarar muchas dudas. Ajá. Yo creo que es bueno lo del ejemplo, porque Pilar vuelve a preguntarnos, dice, no me queda claro la labor del mentor y coach en un proceso. Okay, ya la vas a ver, Pilar, ya la vas a ver, clarito. Ok, los objetivos de la mentoría tienen que ser, primero, tienen que ser objetivos medibles. Si yo, por ejemplo, como en un proceso de mentoría, digo, José tiene que aprender acerca del área de almacén. Entonces, ¿qué tiene que aprender en el área de almacén? Ok, cómo reubicar tal cosa, cómo hacer tal cosa, cómo llevar los inventarios de tal, no sé, características que se pueden medir. Tienen que ser específicos los objetivos. No puede ser algo etéreo. No puedo decir, José tiene que manejar mejor la información de almacén. Mejor no es específico ni es medible. Yo tengo que decir específicamente qué quiero que José aprenda de el área de almacén. Tercero, tiene que ser necesario. Oye, es importante que tú aprendas sobre eso, porque si tú aprendes sobre eso, taca, 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 taca. ¿Ok? Va a haber una consecuencia y ahí yo puedo evaluar la importancia. No es que me van a colocar a aprender acerca de almacén por aprender, sino que tiene un sentido. Tiene que ser temporalizado, especificar el tiempo. En coaching, generalmente, y voy a hablar más adelante, en el ejemplo bien concreto, se hablan de 8 sesiones. En la mentoría se hablaba de hasta 9 meses. ¿Bien? Entonces, los tiempos también tienen que estar bien delimitados y eso tiene que ser un acuerdo que se genere y ya lo vamos a ver dónde, con quién y cómo. Tienen que ser oportunos. Yo tengo que dar feedback en forma oportuna a mi aprendiz. No puede ser que algo que yo haya visto hace 2 semanas se lo venga y se lo traiga hoy, ¿no? Porque cuando yo lo hago pierde la efectividad. Y aquí hay una distinción entre el feedback y el feedback. El feedback es centrarse en cosas del pasado y el feedback nos da la posibilidad de ver cosas hacia adelante. Y en la mentoría lo que tenemos que ver son cosas hacia adelante y además tienen que ser aspectos retadores para ese aprendiz. Planteamientos en esos encuentros. Y eso significa recrear, crear una cosa distinta, cosa que no hace el coach, lo hace el mentor. El mentor puede decir, oye José, lo que a mí me funciona en aspectos como este que tú estás manejando es tal cosa y tal cosa, tal cosa. O, ¿has probado tal cosa y tal otra? ¿Me permites una sugerencia? ¿Qué tal si hacemos tal cosa? Entonces, fíjense eso. Estas verbalizaciones jamás las puede hacer un coach en una sesión de coaching. Esto corresponde a conversaciones que se tienen en mentoría, porque se trata de recrear, crear una cosa distinta a partir de mi experiencia
como mentor. Mentor es el experto, el conocedor de algo, de una materia. Y como Pilar estaba señalando muy bien, ok, soy un experto en la elaboración de proyectos. Ok, entonces, fulanito de tal, que es un experto en el área de proyectos, puede decirle a su aprendiz, oye, yo tal problema que tú estás teniendo en ese momento, en este momento, a mí me ha funcionado haciendo esto y esto y esto. ¿Por qué no pruebas? O hagamos tal y tal ensayo. Fíjate que en experiencias anteriores a mí me ha funcionado esto. Te sugiero que, entonces, este señor que es un experto en el área de proyecto está dando posibles respuestas a ese aprendiz para crear una situación nueva. ¿Pero a partir de qué? Del soporte, del aporte que me está dando ese mentor, el cual es un experto. Una pregunta que es muy interesante. ¿Está mi empresa preparada para tener mentores? Creo que eso es algo que tenemos que preguntarnos, porque si hablamos de una empresa familiar, ¿quién será el mentor? ¿El padre? El abuelo, quien ha venido constituyendo esta empresa durante tantos años y queremos que nuestros hijos, nuestros nietos se hagan cargo de esto? Entonces esa pregunta, ¿está mi empresa preparada para tener mentores? ¿Y quién será el mentor? ¿El padre y los abuelos? ¿Y cómo se sentirá ese aprendiz frente a esos señores? Esa es una pregunta interesante. Aquellos que tengan que manejar empresas familiares. Y por el otro lado, el mismo mentor o aquel que quiere fungir como mentor dentro de esa empresa familiar, ¿está mi aprendiz preparado para que yo sea su mentor? Y es que de pronto, como señalaron alguna persona atrás, dijo, tengo que reconocerlo y darle autoridad en el sentido de que esa es la persona que conoce acerca de la materia. Le doy el poder de transmitirme eso porque yo sé que tú sabes acerca de eso. Si esa coyuntura no se da, puedo comenzar a generar resistencia. ¿Qué hace un mentor en una organización? Es un modelo, es un consejero, es una fuente de inspiración, ejerce una influencia positiva en su aprendiz, tiene que gozar de admiración y respeto, ayuda al desarrollo personal y profesional, ayuda a hacer transiciones significativas. El mentoring es un proceso que ayuda a difundir internamente el conocimiento y la experiencia, refuerza la motivación y el compromiso. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en alianzas con mi aprendiz, hay un compromiso. ¿Cómo vamos a transitar esto? Porque yo estoy comprometido a ayudarte a llegar a tal cosa. Contribuye a difundir valores, ayuda a la persona a ser más eficaz, a potenciarla, acorta el proceso de aprendizaje. Y esto es sumamente importante y ya lo veremos en el ejemplo, ¿por qué? Y la gran respuesta que nos surge, la gran pregunta que se hace ese aprendiz al final de ese periodo, de esos 4 meses que tuvo de mentoría con ese señor. Y permite entrar en el know-how. Cuando estaba hablando Pilar del proyecto, ese gerente que es experto en el área de proyectos entra en el know-how. Fulano de tal es experto en tal cosa. ¿Qué debe tener un programa de mentoring en las organizaciones? Debe identificar a los talentos y al perfil de los posibles candidatos. Número 1. Hacer una coordinación y tener un plan de carrera. Si yo quiero que fulano de tal sea el gerente general de esta empresa, ¿a quién veo yo dentro de la empresa para ese posible cargo? ¿Qué tendría que aprender esa persona? Tener además comunicación y expectativas claras. Tener objetivos y metas claras, específicas y compromisos precisos. Una metodología clara que me vaya a medir el qué, el cuándo, el hasta dónde, por qué. Todo totalmente precisado. Y ya lo vamos a ver en el ejemplo. Posibilidad de sesiones de coaching para que le brinde apoyo en las primeras de cambio. Aquella persona que preguntó, ¿y el coach puede estar presente aquí? Sí, dentro del proceso
dándole apoyo a ese aprendiz en ese transitar. Pero ¿quién es el experto finalmente? El mentor, no es el coach. El coach es el que va a acompañar en ese proceso de adaptación a esos cambios, a esos procesos de desarrollo y aprendizaje de competencias, si se quiere, blandas, y ver cómo se van a ir acoplando. ¿Qué es importante encontrar en los espacios de mentoría? Algo que yo llamo sinergia, y es tener acompañantes sinérgicos entre el mentor, el aprendiz y el coach. Ahí ya comenzamos a ver que estamos más focalizados. El mentor es una persona, el aprendiz es otra y el coach es otra. Y los roles son totalmente diferentes. Lo que sí es interesante que sea un acompañamiento sinérgico, donde logremos entrelazarnos, combinarnos, encontrarnos para finalmente llevar a ese aprendiz al espacio que quiere llegar. Comencemos finalmente ese proyecto de mentoría. Vamos a dar paso por paso. El ejemplo va a ser, vamos a ir de la A a la Z. Resulta que esta es una empresa donde el señor José está ocupando en este momento dos gerencias generales. Se está haciendo cargo de dos gerencias generales. Y este señor José quiere encontrar dentro de la organización a alguien que pueda hacerse cargo de una de esas gerencias, para él dedicarse a una de ellas. Recordemos que tiene dos. ¿Qué hace esta empresa? Bueno, hace un proceso de assessment dentro de aquellos posibles candidatos a esa posición de gerencia general, porque José quiere liberarse, quiere trasladar sus conocimientos, su experticia, etcétera, etcétera, a alguien dentro de la organización para que se haga cargo de esos compromisos que él quiere soltar en este momento. Bueno, dentro de ese assessment, resulta que Jorge fue la persona que, bueno, se perfilaba como la que tenía el mejor o el perfil más adecuado para hacerse cargo de esa posición de gerente general. Entonces, José pasa a ser el mentor y Jorge pasa a ser nuestro aprendiz. ¿Sí? Aquí te vamos claro. Dentro de ese assessment que se encontró, que Jorge es un profesional integral, es gerente de servicios, no especifico más porque no viene a caso, con un buen nivel de energía e influencia para generar cambios. Es concreto, es focalizado y es capaz de realizar planes de ventas aterrizados, manteniendo siempre la visión global del negocio. Su comunicación es fluida y convincente. Y algo muy importante es que logró mejorar la gestión de ventas en 20%. A mano derecha, yo coloqué las características como sintetizadas de este señor que se llama Jorge. Se llama focalizado, comunicación, logra cambios, orientado al cliente, a resultados, con buena capacidad de adaptabilidad, flexibilidad y creatividad. Entonces, ese es nuestro aprendiz. Seguimos. Las áreas a mejorar de nuestro aprendiz, según el assessment. Compromiso por la calidad. ¿Qué pasaba? Parecía que Jorge, porque no le daba mucha importancia a ese tema de la calidad. Es como hagan esto, hagan lo otro, pero como algo como muy general. No precisaba indicadores, no los medía, no medía la calidad de esos indicadores, ahí él como que se diluía. Otra área de oportunidad es mejorar la planificación y organización e implementando los cambios. Y el tercer aspecto era el de asegurarse que los ciclos de cambio quedaran implementados. Esos eran cuatro aspectos que en el assessment resultaron como resaltantes. Ese es nuestro aprendiz. Aquí vino el programa de mentoría para Jorge. ¿Cuál fue el objetivo general? Desarrollar a Jorge en lo técnico y adaptativo para que ocupe
en un plazo de 6 a 9 meses la posición de gerente general de la empresa tal, considerando como fecha de inicio del plan tal fecha. Cuando Xiomara preguntaba lo de la fecha, ahí tenemos. El objetivo general tiene que estar bien delimitado, concreto. Objetivos específicos dentro de ese plan de mentoría. Bueno, el coaching es uno de ellos. ¿Y con qué cuenta ese coach? Que se puede llamar Cristina. Vamos a llamar a ese coach Cristina. Cristina cuenta con pruebas que fueron administradas por una empresa, un outsourcing, un reporte de desempeño, una trayectoria profesional laboral de este señor que se llama Jorge, que es nuestro aprendiz. Objetivos específicos que plantea el coach dentro de su propuesta de coaching es hacer una sesión inicial para realizar el perfil de entrada de Jorge, que es nuestro aprendiz. Tiene sus pruebas e insumos mencionados anteriormente. Va a tener un proceso de desarrollo, en el cual son sesiones individuales con Jorge, y una reunión tripartita, donde va a estar el coach, que se llama Cristina, donde va a estar el mentor, que es José, y donde va a estar Jorge. Y finalmente va a haber un cierre y áreas a seguir desarrollando. Todo esto, en la propuesta se planteó que iba a ser en 8 sesiones. Muy bien, ahí seguimos con la delimitación. Ajá, aquí me dice que el host le ha preguntado si para comenzar un video. No, yo no quiero... Sí, pues... sí, Conchita, por favor, arráncalo. Es tu cámara. Ah, start my video. Ok, gracias, perdón. Ok, objetivos específicos. Dentro de ese programa, tener reuniones, el mentor y el aprendiz. Léase, José con Jorge. En donde van a evaluar las competencias técnicas requeridas para ser gerente general. Áreas álgidas para asumir el cargo. Y entonces, nuestro mentor, que se llama José, le va a decir, mira, el área de planta, administración, almacén y compras internacionales son puntos álgidos para tú ocupar el cargo de gerente general. Y él le dirá por qué. ¿Se acuerdan? Dentro de las especificaciones, darle la importancia. No es el decir, hazlo porque hazlo, sino tiene que haber un por qué. Para que realmente nuestro aprendiz, que es Jorge, pueda entender la importancia y la trascendencia de que esas áreas sean exploradas. Y Jorge y José se pondrán de acuerdo en los tiempos que se van a requerir que Jorge, que es el aprendiz, permanezca o profundice en cada una de las áreas. Entonces, de pronto, José, que es el mentor, le dirá, en planta, creo que es importante que tú explores tal y tal y tal cosa. Y ojo, te tengo para esa área un mentor dentro del área de planta que va a ser Osvaldo González, que es el que está a cargo de la planta, y quiero que te acompañe en ese recorrido por planta para que tú profundices y puedas preguntarle a Osvaldo cosas como más precisas. Pero en todo caso, a mí como mentor, me hace José, es muy importante que tú conozcas tal, tal, tal y tal cosa. ¿Bien? Igualmente dentro del área de administración, en el área de almacén y compras internacionales. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esta empresa? ¿Por qué se estaba dividiendo y por qué José quería entregarle a Jorge una de las áreas de gerencia general? Porque resulta que el negocio se quiere expandir y por supuesto José no se daba abasto para cumplir, para cubrir con estas dos gerencias. Entonces, un poco, tú Jorge, aprendiz, me interesa que aprendas acerca de compras internacionales porque el negocio se va a crecer y yo necesito que tú conozcas de esto. ¿Y qué necesito que conozcas? Esto, esto y esto. Y dentro de eso están los tiempos para cada área, para planta, administración, almacén y compras internacionales, vamos a requerir un tiempo.
vamos a decir, 3 semanas para planta, 4 para administración, tantas para no sé qué, pero eso será algo que el mentor y el aprendiz se pondrán de acuerdo al nivel de importancia que le dé ¿quién? El mentor, que finalmente es el experto del área. Siguiendo con los objetivos específicos, una reunión del mentor con la gerencia de desarrollo. ¿Por qué? Para evaluar las competencias requeridas de acuerdo a la descripción del cargo. No nos podemos olvidar de eso. Porque Jorge tenía en este momento un cargo y ahora va a desempeñar otro. Entonces, ¿qué va a requerir? ¿Qué competencias necesita él desarrollar? Y entonces ahí es importante que ese mentor se reúna con la gerencia de desarrollo, a ver qué es lo que aparece en la descripción de cargo, lo que espera la organización en estos momentos de acuerdo a esos cambios, esas proyecciones que quieren hacerse. Y entonces es como ponerse de acuerdo, porque de pronto hasta la gerencia de desarrollo se da cuenta de que tiene que ajustar un poco más y que tiene que colocar otra competencia que hasta este momento no había colocado, pero que, dada la visión del experto, dice, ojo, aquí es importante que tú coloques esto también, porque yo de hecho lo voy a trabajar con Jorge, mi aprendiz. Siguiendo con los objetivos específicos, una reunión del mentor, o sea, José, con Jorge, que es mi aprendiz, con una altísima capacidad para escuchar. Esa escucha, esa oreja se tiene que poner infinita, porque esta reunión, que no es una nada más, son reuniones que se van a crear, a generar durante todo un tiempo, que ya vimos que era entre 6 y 9 meses como máximo, que eran las expectativas de la empresa. Entonces, durante todo ese tiempo, primero, José, que es el mentor, tiene que crear un ambiente de confianza para que se vayan planteando las cosas tal cual nosotros las estamos hablando. Se creen normas de convivencia, de encuentro, para decirnos qué, cuándo, cómo, de qué manera nos vamos a comunicar. Y eso forma parte de los acuerdos también, qué vamos a decir, cómo lo vamos a decir, hasta dónde nos vamos a circunscribir en este crecimiento, en este desarrollo. ¿Qué posibles obstáculos estamos viendo? Y aquí es importante que lo veamos desde los dos ámbitos, ¿por qué no? ¿Qué obstáculos veo yo como aprendiz? ¿Qué obstáculos veo yo como mentor? Véase José y Jorge. ¿Qué planes de acción podemos diseñar conjuntamente? Pero, ojo, desde la mirada del experto. ¿Y quién es el experto? José. Si José es el experto en el área de proyectos que nos estaban mencionando Pilar, bueno, entonces José es el que va a decir, mira, el plan de acción para esto es entrar en esta área, hacer esto y hacer esto otro, porque es muy importante para nosotros desarrollarla. ¿Y qué va a significar eso para nosotros? ¿Qué indicadores me van a decir que realmente va habiendo un proceso de aprendizaje dentro de esa mentoría? Ah, que resulta que Jorge en este momento es capaz de hacer tal y tal cosa, que ha incursionado en tal y tal área que hasta este momento no había entrado, que es capaz de relacionarse con el equipo de tal cosa y tal cosa que antes no hacía y que en este momento se está vinculando y de qué forma lo está haciendo. Entonces, cuanto más específicos son los indicadores, mejor es ese acompañamiento, más liviano, más ligero, porque hay una comunicación fluida donde ambos estamos de acuerdo hacia dónde vamos y cómo nos vamos a acompañar. El seguimiento tiene que estar allí, bueno, pie detrás del otro, uno al lado del otro, acompañándonos. ¿Cómo vamos? Esa pregunta, ¿se acuerda que hicimos anteriormente? Entonces, dentro del objetivo, esa reunión, y no es una, son muchas que se pueden generar dentro de ese espacio, y ojo, eso forma parte de los acuerdos. Sigamos. El programa de entrenamiento técnico y reuniones de seguimiento. El mentor acompañará a Jorge, que es nuestro aprendiz. Su trabajo consistirá en guiarlo, ayudarlo a trabajar dentro de los aspectos técnicos que se determinen en la reunión inicial.
Adicionalmente, puede haber mentores técnicos, como lo hablamos anteriormente. Cuando yo les estaba diciendo, bueno, en planta te va a acompañar fulanita de tal, porque esa persona es, bueno, está dentro de la planta y es la que te puede dar como más el detalle que tú quieras en un momento dado. Y es importante los indicadores, como ya les he dicho, para ir validando los avances de conocimiento técnico, si es el caso. Si yo tengo que conocer algo de almacén, qué cosa dentro de los indicadores de, ¿cómo se llama? Vamos a decir, del área financiera. Por ejemplo, este señor, este ejemplo que yo le estoy señalando, Jorge, él mismo dijo, yo necesito tener mayor conocimiento dentro del área financiera. Y habló con su mentor y le dijo, esto es una brecha que yo quiero cubrir. E inmediatamente, y fíjense que no vino de la experticia de José, sino que vino desde la brecha que Jorge, el aprendiz, estaba percibiendo. Necesito conocer más acerca de el área financiera. Oportunidades blandas evidenciadas por el mentor. Vemos que el mentor evidencia una serie de características como que Jorge se le dificulta hacer el tema de seguimiento, que cuando delega una tarea o una actividad como que no precisa con el otro los tiempos, no tiene cierta estructura y orden, no establece cierto tipo de prioridades, el fijar metas y fechas a sus colaboradores le costaba un poco, es como el, ok, me vas a entregar esto, ¿para cuándo? El compromiso, el seguimiento. Que le faltaba profundizar, desarrollar un poco más su capacidad de escucha. Y algo que observaba José, que era el mentor, y era el fortalecer su lenguaje corporal. Él decía, tú cuando entras a las reuniones, tu cuerpo dice una cosa que no va en consonancia con lo que se espera. Se espera un hombre con una postura firme, con entusiasmo, dispuesto a dar nuevas ideas, y tu cuerpo no dice eso. Atención con eso. Dese en cuenta, y puse aquí de un lado el tema del assessment, porque dentro del assessment, esas dos oportunidades blandas no salieron a flote, sin embargo, el mentor se las conversó con su aprendiz, que es Jorge. Cuatro meses después, pregunta, ¿Jorge está preparado para el cargo o aún no? En caso de ser positiva su respuesta, irá un proceso similar al de calibración donde participen el CEO, el mentor y el aprendiz. ¿Por qué? Porque es un poco como alinear las expectativas y darse cuenta que en este momento estamos involucrando al CEO dentro de esta conversación para ver qué pasa aquí. Está siendo lográndose ese proceso de desarrollo, de aprendizaje, que esas tres cabezas quieren entrar en consonancia, por eso es que yo hablaba del tema de la sinergia. ¿Qué ocurrió al término de esos cuatro meses? Y esas respuestas las va a dar desde la visión del coaching. Acuérdate que hubo sesiones de coaching para este señor, el aprendiz, le hace Jorge. En el área de liderazgo, Jorge se fue adaptando a las exigencias de cambio en sus competencias técnicas, ya que él fue bastante receptivo y eso se podía ver en las sesiones de coaching. Donde aceptaba de buena manera ir a planta, ir al almacén, ir al área administrativa, o sea, ahí se movía él con bastante facilidad, preguntaba, iba indagando. No se movía a los tiempos necesarios para alcanzar objetivos, falta de precisión en tiempos y focalización de los mismos. Y esto se consideraba una área de oportunidad. Seguía al término de las 8 sesiones, Jorge tambaleando o no habiendo desarrollado esta competencia en el nivel que se esperaba de él. ¿Okay?
Durante el proceso de sesiones de coaching estuvo trabajando aspectos vinculados a la flexibilidad ante ciertos, ante diferentes estilos de liderazgo. Y ahí sí se logró un mejor relacionamiento. Esa parte que hablaba José como mentor en cuanto a su corporalidad, la posibilidad de plantear las cosas, de decirlas con más fortaleza frente al CEO, ya se notaba que inclusive podía poner ideas que diferían del CEO y estaba bien, se sentía confortable. Entonces eso fue algo en lo cual él mostró avances. ¿Hubo algún desplazamiento en cuanto a su capacidad de escuchar posiciones diferentes a las de él? Adaptabilidad de otros estilos y específicamente en el CEO, lo que les acabo de señalar. Se percibía a Jorge como constante observador de sí mismo y eso es algo bien importante y de los procesos de insight, era de esas personas que apenas veía algo, hacía una reflexión y decía, eso es algo en lo cual voy a trabajar. Inmediatamente se hacía un plan de acción y trabajaba sobre eso. Jorge afrontaba de manera eficiente sus áreas de oportunidad y tomaba acciones inmediatas, con determinación y claridad. Su planteamiento en las reuniones de dirección los hacía con más argumentación y fuerza. Y todo esto se podía chequear con las sesiones de coaching de las cuales estábamos hablando. Su pregunta al término de estos 4 meses fue, ¿es esto lo que quiero y estoy dispuesto a vivir durante los próximos 3 años de mi vida? Y esto, señores, fue una pregunta mega poderosa, como dicen los coaches. ¿Por qué? Porque lo llevó él a centrarse, a focalizar, a ver su vida en perspectiva y responder, este no es el lugar donde quiero estar. ¡Wow! Tremenda la pregunta y tremenda la respuesta, ¿verdad? De nuestro aprendiz Jorge. Y aquí viene un espacio de preguntas. ¿Cuál es la realidad que percibe el mentor? Obviamente que el mentor, le hace José, quería que Jorge asumiera esa posición y hizo todo lo posible para que eso fuera así. Se acortó el periodo de aprendizaje porque algo que podía llevar 9 meses, se tradujo en 4. Y ustedes me dicen, ah, eso fue pérdida, que es pérdida de tiempo. No, señores. El mentor, les puedo decir que tuvo una conversación con el coach y dijo, este fue el periodo de mayor aprendizaje en mi vida, donde he desarrollado mi capacidad de escuchar, bueno, a la N potencia, donde he podido comprender los pasos tan importantes de acompañamiento que tiene que dar un mentor y de apoyo con su aprendiz. La necesidad de chequear cuáles son los obstáculos, las cosas, las creencias que hay detrás de ese aprendiz. Otra pregunta. Ah, bueno, ¿y qué aprendió nuestro aprendiz, Jorge? Bueno, aprendió que ese no era el espacio. Y eso lo llevó a tomar la decisión de comenzar una búsqueda. Pero a la vez la empresa también ganó. ¿Por qué ganó? Porque inmediatamente ante la respuesta de ese aprendiz, la empresa comenzó a buscar a alguien que no fuera Jorge para cubrir esa necesidad del gerente general. Y se inició un nuevo periodo y ese, les puedo decir, ese proceso de mentoría se llevó 2 meses nada más. Y en este momento está esa persona cumpliendo ese rol de gerente general y esa persona ocupa pues, la posición y estaba anteriormente dentro de la organización. Como vean, fue un aprendizaje un desarrollo entre todos los miembros, entre todas las personas que estuvieron presentes en esta situación. ¿Es la misma realidad que percibe el aprendiz? No, es distinta. El aprendiz está hablando desde su vida y de sus expectativas. ¿Cómo percibe a su aprendiz el mentor? Obviamente que este mentor lo percibía como, oye, yo quiero que tú seas, yo quiero que tú aprendas, yo quiero que tú me acompañes. Pero el aprendiz, al término de estos 4 meses, se dio cuenta que no era eso lo que quería. ¿Cómo se percibe el aprendiz frente a aquello que el mentor espera de él? Y eso es una pregunta interesantísima
que es importante que se genere en esos encuentros. Expectativas mutuas que hay que estar constantemente validando. Lo más difícil de aprender en la vida es qué puente hay que cruzar y qué puente hay que quemar. Y creo que fue un ejemplo donde ambos, tanto José como Jorge, como Cristina, que fue nuestra coach, aprendieron muchísimo de esta interrelación. No sé si con este ejemplo bien concreto he ido respondiendo las incógnitas, las preguntas que iban haciendo las personas que están presentes. ¿Preguntas? Conchita, bueno, bien. Evidentemente es un proceso largo, intenso, súper planificado, bien con un seguimiento y bueno, y unos pasos que los tienes expuestos aquí, realmente con una metodología muy clara. Y hay una cantidad de dudas que están puestas en nuestras preguntas aquí desde hace un rato. Voy a empezar por la primera, ¿no? ¿Cómo estamos de los tiempos, Lali? Perdóname. Bueno, son las 3:20 y tenemos hasta las 4, entonces okay, yo creo perfecto. Que es un tiempo precioso que le regalamos a la audiencia. Magnífico. Bueno, entonces empecemos por la primera, en la que creo que estaba respondido, pero sin embargo me permito hacerla para que tú le des tu respuesta. ¿Un mentor puede hacer capacitación? Claro, claro que sí puede hacer capacitación. Sí, respuesta sí. ¿Por qué? Porque si yo de pronto pienso que soy una persona que puedo entrenar a la gente dentro de mi departamento porque conozco sobre, vamos a decir, un programa que se va a implementar y que el resto del grupo de mi departamento no lo conoce, yo puedo hacer de facilitador, ¿cómo no? Por supuesto que sí. Entonces aquí con respecto al tiempo, ¿en cuántas sesiones y con qué frecuencia se prorratean los 9 meses de mentoring? Ok, en este caso se plantearon 9 meses, pero como vimos, después en la segunda etapa, cuando entró el otro persona, se lo plantearon en 2 meses. Los tiempos, quienes los precisan, son el mentor y el aprendiz, y ¿por qué no? También el área de recursos humanos, de desarrollo, porque dice, bueno, los tiempos no se ajustan para que fulano vaya a tal parte, o de pronto el aprendiz necesita ir para, no sé, para el interior, a la oficina de no sé dónde, porque allí va a aprender sobre tal cosa. Entonces, necesita una logística, unos tiempos, en el cual, pues, el área de recursos humanos nos va a acompañar. Esto en el caso de que sea necesario que nuestro aprendiz se traslade a otros espacios, tenga como el reconocimiento de otras áreas, ¿sí? Entonces, sí. Los tiempos los precisan ellos. Sí. Sí, o sea, entiendo que eso es parte de los acuerdos que se hacen. Es correcto. Eso sí. Es correctísimo. Sí. Bueno, entonces otra pregunta que te hacen aquí. Entonces, el mentoring es para competencias duras, técnicas, y el coaching es para desarrollo de competencias blandas, adaptativas. Bueno, sí, eso es correcto. Ahora, no quiere decir que el mentor no vaya a estar escuchando, como señalábamos anteriormente, esas áreas de oportunidad que tiene mi aprendiz. Entonces, y que son áreas blandas, porque cuando decíamos, que José le decía a Jorge, oye Jorge, yo noto que cuando tú entras a la reunión y está el CEO, tu corporalidad cambia, es más, te ubicas dentro del salón en un lugar que no es el adecuado, ¿qué pasa contigo? Eso no corresponde a un área dura, corresponde a un área blanda en donde él está leyendo la corporalidad y que da una lectura al CEO y da una lectura a los participantes, porque, ojo, se escuchaba que de pronto compañeros de Jorge, le hace el aprendiz, le decían, oye Jorge,
qué bien estuviste en esta presentación, qué bueno que lograste presentarle al CEO tal tema, qué bueno la parte de finanzas que tú señalaste esta idea. Entonces, ¿por qué? Porque también conocían un poco de mamá, yo no le diría timidez, pero sí lo opaco de la apariencia corporal de Jorge dentro de las reuniones. Entonces, bueno, le resaltaban, le reconocían todas esas, bueno, manifestaciones que hacía Jorge a lo largo de las reuniones. Y eso no es una competencia dura, es una competencia blanda, adaptativa, pero que el grupo y primordialmente José le iba estimulando, le iba reforzando. No con la profundidad, ojo, que lo hacía el coach, porque el coach, dentro de la sesión, ok, Jorge, vamos a ver, ¿qué está pasando contigo y el CEO? ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasa contigo cuando tú estás frente a ese CEO? ¿Qué ideas, qué pensamientos comienzan a caer a tu cabeza que te hacen entrar en esa corporalidad? Y entonces de pronto Jorge contestaba, es que yo sé que sea lo que sea que le voy a plantear, él me lo va a refutar. Él va a decir que mi idea no es buena. Y si no me lo dice verbalmente, me lo dice con su cuerpo. Porque en el cuerpo dice mucho. Entonces, ahí comenzamos a ver todas las cosas que veía Jorge en el CEO, y eso es un trabajo de coaching, no un trabajo de José como mentor. Jorge, dentro de su proceso de coaching, hablaba, profundizaba acerca de esas creencias que iban obstaculizando ese fluir y ese aprendizaje en esa mentoría. Te ha contestado, ¿verdad? Creo que sí. Sí, yo por lo que te escucho, podría decir entonces que el mentor tiene la potestad de conversar con el aprendiz en los distintos terrenos, tanto técnico como en terrenos de áreas blandas, solo que el mentor lo puede hacer como desde el consejo, el hacerle reconocer, pero no entra en el área de la indagatoria como entra el coach, que tiene además unas habilidades desarrolladas para eso, para actuar sobre las creencias, para hacerlo prefigurar de qué manera está siendo en un determinado momento. Exactamente, Lali, ha dado usted en el clavo, así es, de pe a pa, excelente. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. En algunas organizaciones que conozco, existe la figura del tutor y consideran que es mentor. ¿Consideras que se pueden confundir ambas figuras o tienen poco que ver? No, algunos lo llaman tutor, otros lo llaman mentor. Lo que sí es importante es, cuando dicen tutor dentro de esa organización, ¿qué significa? ¿Qué tiene que hacer ese señor como tutor? Porque, por ejemplo, dentro de el área universitaria, todos hemos tenido tutores. Y ese tutor nos va a acompañar para realizar una tesis, nos va a aconsejar, nos va a guiar. Y cuando finalice la tesis, el tutor se va a despedir de nosotros. Gracias por ese acompañamiento para lograr esta tesis que yo me estaba planteando. No sé si es dentro del ámbito educativo, pero en todo caso se usa mucho esa palabra tutor dentro del ámbito, ¿cómo se llama?, universitario. Vale la pena, si es dentro del área organizacional, ¿qué es lo que la organización, qué autoridades, qué prerrogativas le da a esa figura que llama tutor? ¿A quién va a tutorear? Porque fíjense ustedes que si estamos hablando de un programa de tutoría, es algo muy estructurado, que cubre unos tiempos. ¿Para qué? Para encontrar resultados. Porque yo finalmente, ¿qué quería? Que Jorge llegara o asumiera el cargo de gerente general dentro de esa empresa. Ese era el objetivo.
Sí. Bien, gracias. Por aquí viene otra pregunta más. ¿Quién debe escoger al mentor y qué perfil es el adecuado para ser mentor? Ajá. Muy buena pregunta. ¿Quién debe escoger el mentor? Bueno, yo diría que es una escogencia mutua. ¿Por qué? Porque, y esa escogencia mutua puede darse desde las conversaciones previas. Porque cuando José dice, mira, yo tengo que entregar esta gerencia general a alguien dentro de la organización y yo veo a Jorge dentro de la CESMA como el posible candidato, hubo una conversación previa entre José y Jorge. ¿Cómo te sentirías tú? Hubo esa conversación ante esta posición, ante esta posibilidad. Y eso, si se quiere, fue una pre-reunión. Una pre-reunión en donde José le planteó, mira, yo tengo esta necesidad, tengo que entregar esta gerencia, tengo que entregársela, y estamos viendo en ti, Jorge, como el posible candidato. Pero ¿cómo te percibes tú? ¿Ves que eso es factible? ¿Te gustaría que yo te acompañara en esa trayectoria, puesto que yo soy el que finalmente te voy a entregar? Entonces, ahí hubo una conversación previa. Ambos se escogieron de alguna manera, porque Jorge podía decir en ese instante, mira, no, yo no me veo ante esa posición, bueno, y además, no sé, no me siento como tan en confianza contigo, de pronto me gustaría que fuera el CEO, eso en, ¿cómo se llama? Como un supuesto, lo cual no era cierto, ¿no? Porque el problema mayor era el de Jorge con el CEO. Pero en todo caso, hubo una conversación previa. Hubo, a ver, algo así como esas conversaciones previas que surgen en los noviazgos. Me gustas, me gusta, oye, me gusta cómo hablas, me gusta lo que conversamos, me gusta que a ti te gustan las mismas cosas que a mí, que nos encontramos bien haciendo esto. O sea, ¿qué cosas afines tenemos que podemos generar un espacio de 9 meses donde vamos a entrar en un proceso de desarrollo y de aprendizaje mutuo? Entonces, es como, ¿en qué nos encontramos y cómo nos encontramos en ese espacio? ¿Bien? Ajá. Bueno, yo quiero hacer un comentario general. Tenemos cantidad de preguntas, así que, por favor, miren, tenemos media hora por delante libre para que Conchita, que ya terminó su presentación, les responda, y estoy segura que les va a responder a todos, pero noto en algunos inquietud, mira, no estás respondiendo mi pregunta, voy por orden para atender a aquellas que entraron primero, pero sepan que todos van a ser atendidos en la medida de lo posible que nos dé la media hora, que creo que es bastante. Ojo, y si surgen que necesitan como hacerla, mira, necesito esta respuesta, aquí tienen un correo que yo con muchísimo gusto les voy a contestar, ¿sí? Seguro. Bueno, déjame continuar entonces con las preguntas. Ok. ¿Podríamos tener un ejemplo de indicadores claros? Ajá. Indicadores claros. Por ejemplo, yo necesito que en el área de finanzas puedas identificar perfectamente un balance general y interrelacionar eso con las compras internacionales que tenemos que realizar al término de 3 meses, de manera que tú veas el balance general de la empresa, veas nuestras necesidades o lo que nosotros estamos proyectando, y en base a lo que tú ves en ese balance, tú nos des una propuesta. Entonces, en el momento en que Jorge, que es el aprendiz, pueda generar una propuesta concreta en función de lo que está viendo, ese es un indicador donde él ha encontrado un aprendizaje de cómo leer el balance general y también cómo leer esa proyección que quiere dar la empresa de manera de poder plasmar un proyecto en función de esas dos lecturas, que implica un conocimiento financiero
más el área de compras internacionales. Estoy poniendo aquí un ejemplo dentro de la más total ignorancia, que de pronto aquí hay expertos entre esas áreas y me dirán, Conchita, pero qué ejemplo, un poquito como muy, muy chiquito, muy, muy, muy pequeño, pues, pero que tiene que ser algo tangible. Por ejemplo, dentro del área de almacén, esta persona tenía que identificar problemas de merma. ¿Ok? Había todo un tema en la forma en que se estaba llevando a cabo el área de sistema, cómo se estaba almacenando en el área de sistema, qué programa se estaba llevando allí, que no cuadraban y querían identificar qué estaba pasando allí. Para hacer eso, Jorge tenía que conocer acerca de ciertos elementos dentro del almacén. Características que yo no sé, desconozco, si hay alguien aquí experto en almacén me dirá, pero no sé, capacidad para, ¿cómo se llama?, realmacenar o llegar al máximo de utilidad en función del espacio, no sé, ¿ok? Y que de alguna manera podía darle cabida a la ampliación que querían darle al negocio como tal, ¿no? Cosas como muy concretas y que iban en función de qué, de la experticia de ese mentor. Yo estoy segura que si le preguntamos a Pilar, ajá, ¿qué sería importante para ese gerente de proyecto? Bueno, que conozca el programa de no sé qué y que lo aplique a no sé quién, no sé qué, no sé qué más, que se implemente en el término de 4 meses. Ese es un indicador claro y preciso. Entonces, para cada área tendrá que haber un indicador. ¿Y quién va a dar eso? El experto en el área. ¿Sí? Bueno, mira, por aquí hay una pregunta que dice, ¿qué diferencia hay en un plan de entrenamiento o capacitación dado por un compañero que es experto en el tema y la mentoría, imagino? Entrenamiento en el área. Ok, puede ser que el entrenamiento esté vinculado a mejorar ciertos elementos de desempeño de esa persona en esa área, porque pensamos que no maneja cierto tipo de aplicación, alguna aplicación en especial, o algún área muy específica del departamento. Entonces, mi compañero va a entrenarme en esa parte en la cual yo no soy muy expedita. Veamos que cuando es mentoría, el señor habló de varias áreas, habló de planta, finanzas, almacén, o sea, todas las áreas y por haber, que será compras internacionales, ventas internacionales. Estamos hablando de algo mucho más, algo macro dentro de la organización. Porque, entre otras cosas, ese mentor tiene que transmitir los valores, las competencias necesarias para que esa empresa se siga desarrollando y creciendo con toda la potencia que quiere la empresa como tal, ¿ok? Con todo ese bagaje, todo ese empuje. ¿Y quién va a dar ese empuje? Ese mentor que va a transmitir a esas personas todo lo que se necesita para transitar mucho más rápido. Recordemos que dentro de la mentoría, una de las cosas es que el periodo de aprendizaje se acorta. ¿Por qué? Porque tenemos un mentor, léase, un experto, que nos va diciendo, por aquí no, señores, por ahí ya yo pasé, y eso es un campo minado. Váyanse por este otro lado, que aun cuando hay fango, tiene mayor posibilidades de entrar. No vayan por aquí, aprendan de esto, vayan por este otro lado. Y ojo, dentro de esa comunicación, no solamente el mentor como experto dentro del área va a brindar sus conocimientos, también nuestro aprendiz, recordemos aquella lámina donde aparecían aquellos millennials, nos van a decir de pronto, oh José, pero fíjate que esta información
la puedes obtener tú mucho más rápido o la podemos procesar mucho más rápido si hacemos tal adaptación o ponemos esto en práctica, no sé qué, no sé qué más. Entonces, ¿qué está ahí funcionando? Esa lámina que yo les coloqué de sinergias. Nos vamos a colocar en una sinergia, en unos encuentros donde tú das, yo me doy desde la experticia, desde el encuentro para transitar por algo donde nos va a llevar a objetivos comunes. ¿Cuál es? Bueno, el llegar a ser el gerente general, el llegar a tener importaciones o exportaciones, o yo qué sé, el objetivo que quiera la empresa plantearse como objetivo de crecimiento. ¿Qué más? Bueno, mira, voy a aprovechar que coincidencialmente estás hablando de encuentros para hacer una pregunta que está aquí planteada en ese sentido. En coaching, los encuentros se llaman sesiones de coaching. En mentoring, ¿cómo se llaman los encuentros? ¿Tiene alguna duración? No, vimos que los encuentros que los llamábamos, ¿se acuerdan? Que tomamos ese círculo ahí amarillo, son conversaciones que las podemos plantear. José y Jorge se ponen de acuerdo y pueden decir, mira, me parece reunirnos todos los viernes en la tarde, a las 3 de la tarde, donde ya hemos bajado como en nuestro nivel de estrés, ya como que podemos sentarnos, evaluar, y entonces decimos, bueno, perfecto, esta semana nos reunimos entonces el viernes de 3 a 4. ¿Qué será importante trabajar en esa reunión? Entonces, fíjense, cuando el mentor y el aprendiz, en este caso, en este ejemplo, dice, ¿qué es lo importante a trabajar en este momento? De alguna manera, ya José está trabajando con Jorge esa competencia que es la de precisar, poner foco, poner tiempo, señalar indicadores, porque nuestra reunión no va a ser para hablar sobre el estado del tiempo, nuestra reunión va a ser para precisar avances, para precisar aquello en lo cual siento que se me está dificultando. Entonces, esa precisión en reunión, en tiempos, y además tiempos concretos, va a estar simultáneamente ayudando a que las cosas vayan bien, pero también va desarrollando esa competencia que tenía que desarrollar Jorge como nuestro aprendiz. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más, Lali? Ahora. Disculpa, sí, es que tenía el micrófono apagado. Aquí hay una que yo entiendo por la pregunta que se refiere mucho al resultado del proceso que pusiste como ejemplo, en el cual el aprendiz tomó la decisión y reconoció a sí mismo como no estando en el lugar que quería estar, ¿no? Entonces, esta pregunta viene, creo yo que en ese sentido, porque dice, sería más práctico antes de iniciar un mentoring, validar las expectativas del aprendiz, si realmente es lo que quiere. Bueno, ojo, recuerdan que dentro de ese círculo, ¿se acuerdan de aquel proceso que se llamamos cerca? Hay uno que llamaban expectativas. Y sí, esa conversación se tuvo. Y Jorge dijo, wow, sí, quiero, qué tal y qué cual, me parece espectacular y tal. Pero le confesó a José, mira, pero tengo miedo. Yo me veo que falta, por ejemplo, de la carrera. No me siento como muy ducho para enfrentarme en las reuniones porque ese CEO para mí tiene una posición, una postura muy imponente, que me opaca, que me limita. Yo siento que como que los pensamientos se me bloquean y no soy capaz de dar planteamientos más locuaces. Entonces, esa conversación se dio y se plantearon las expectativas. Pero ¿qué pasa? Al término de los 4 meses, por eso es la pregunta de ¿cómo vamos hasta este momento? Jorge se fue enfrentando al mundo real, al mundo con el cual se iba a tener que enfrentar en el día a día en su rol de gerente general. No era la teoría, no era el papelito, no era la descripción del cargo que decía aquel gerente de recursos humanos. No, 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 no. Era el convivir. Era el que
tengo que lidiar con el área de transporte, tengo que lidiar con este CEO, tengo que lidiar con la planta, no sé mucho de finanzas, tengo que saber de esto. Y ante todo eso, que ya correspondió al vivirlo, no al escucharlo o leerlo, el Señor dijo, yo no quiero eso para mí. Tuvo que vivirlo para llegar a esa conclusión. Y ojo, yo estoy segurísima que muchos de nosotros hemos dicho en momentos de nuestra vida, ante algo que hemos leído, sí, yo soy capaz, que tal y que cual, y cuando nos dicen, bueno, vamos a ponernos ahí, vamos a montarnos en todo eso, bueno, nos vemos en dificultades, en obstáculos, y ahí es nuestra experticia para buscar aliados, quién nos va a apoyar, cómo nos va a apoyar. Pero este señor se veía, y esto dicho por el mismo José, que era el mentor, con unas extraordinarias competencias para vincularse con gente de nivel medio. Él, José, dijo, es extraordinario cómo ese señor, la semana pasada, ante un grupo de trabajadores de la planta tal, manejó una situación, un conflicto que había allí, habían alrededor de 70 personas, y ese hombre manejó magistralmente eso. Cosa que José, el mentor, de pronto no se encontraba como tan cómodo o tan hábil para hacer, pero que José, mentor, reconocía en Jorge. Pero Jorge no podía subir, y cuando digo podía, ojo, en este momento, pasar al otro nivel, al de relacionarme con el CEO, ya no tanto como los empleados de esa planta, sino con el CEO, ¿sí? Entonces, ver ahí hasta dónde puede llegar Jorge, hasta dónde no. Y eso solamente lo puede conocer cuando lo vivencio, cuando sé de qué se trata. Responde, creo, la pregunta. Lali, ¿qué más tenemos por ahí? Tienes el micrófono cerrado, Lali. Ajá, me parece que sí, sí. Yo siento que está respondida. En todo caso, seguimos teniendo bastantes preguntas. Continúo. Mira, ajá, aquí voy a unir dos que... Que bueno, que una continuación de la otra me parece que tienen mucho que ver. Muchas veces el mentor, aunque sabe mucho, no sabe cómo transmitirlo o no sabe por qué se le facilita cierta habilidad blanda. ¿Cómo lograr que el mentor logre desarrollar la habilidad? ¿Y cuáles son las mejores herramientas para desarrollar esas habilidades blandas? Bueno, esa es una grandísima pregunta. ¿Cómo desarrollo yo mis habilidades blandas? Voy a hablar desde mí. Creo que esas habilidades blandas se desarrollan primordialmente con una profunda y un profundo entrenamiento en el escuchar. Y es el darnos cuenta cómo escucho cuando escucho, qué escucho cuando escucho, hasta dónde escucho, por qué escucho lo que escucho, dónde escucho lo que escucho, cuándo escucho lo que escucho, dónde no escucho lo que escucho. Hacerse todas esas preguntas que pueden ser hasta reiterativas, pero que me colocan en esa habilidad de ver lo que el otro está valorando, lo que al otro le está haciendo difícil, lo que para el otro representa un obstáculo y que yo lo veo como tan fácil. Vean ustedes cómo José, que era el mentor, veía tan fácil en relacionarse con el CEO y que, sin embargo, Jorge le parecía como que iba a enfrentarse con el Everest. Mientras que José reconocía en Jorge esa habilidad que tenía para vincularse con los 70 empleados y manejar esa situación conflictiva. Bueno, dice, aquel hombre, yo me quito el sombrero, fue un mago al manejar esa situación con los 70 empleados. Entonces, hay un reconocimiento mutuo. Quizá para José le es más fácil escuchar desde esa visión, vamos a decirla, helicóptero, y aquí vengo con la experticia del gerente a ese nivel, visión helicóptero, y que Jorge estaba más hábil para tener esa visión un poquito a un nivel más bajo. Entonces, quizá José
tenía que ver esa área de oportunidad en Jorge e invitarlo a ver desde ese ámbito. Y aquí un dato muy interesante. Jorge, que es el aprendiz, valoraba muchísimo las competencias de CEO. Decía, ¿cómo ese señor se atreve a ir a Alemania sin hablar alemán? Y además hacer procesos de negociación sin saber alemán. Y venir aquí con un lote de importación y vincularse con todos los intríngulos que eso significa. Y después irse a Portugal, cuando el señor no habla portugués, pero llegó a un excelente acuerdo. Yo me quito el sombrero y yo quisiera tener esas habilidades. Entonces, nos tenemos que dar cuenta que Jorge, el aprendiz, comenzó a valorar altamente esas competencias del CEO, pero el tema es que se le dificultaba vincularse en una forma más cercana a ese CEO para llegar a ocupar esa posición de gerente general dentro de la empresa. Creo que quedó contestada la pregunta. Sí, sí. Bueno, aquí hay comentarios como, acuérdense que son procesos diferentes, en el coaching no se corrige ni se recomienda, en la mentoría sí. Es correcto. Después hay una pregunta con respecto al mentor. ¿Debe entrenarse previamente al mentor para lograr que siga el camino más eficiente y eficaz y esté alineado con el coach? Ah, eso es una pregunta muy interesante, porque les voy a comentar que en dos oportunidades, José, que es el mentor, tuvo unas reuniones que no eran de coaching, era como de, vamos a compartir mis inquietudes como mentor, porque era su estreno como mentor. José se estrenaba como mentor. Y entonces, José compartió con Cristina, mira, no sé cómo manejar esta situación, no sé cómo evaluar este indicador, se me está dificultando tal cosa, pero eso eran conversaciones muy puntuales, breves, en donde simplemente el coach lo que hacía era como, bueno, ¿qué te dice eso? ¿Qué estás escuchando allí? Y que no daba ningún consejo, sino que le ofrecía, le regalaba otra pregunta. Entonces, el mentor generalmente decía, mis inquietudes las respondes con una pregunta, pero esa pregunta me lleva a un gran proceso de reflexión y me voy con eso. Quiero resaltar que José es un profesional con una altísima capacidad para escuchar, un extraordinario profesional a la hora de dar feedback. Yo, honestamente, creo que es de las pocas personas que he visto de dar un feedback, pero aquello es pulcro. Aquello no había nada que sobrara, nada que faltaba. Si ese señor decía, porque yo escuché en varias oportunidades a otras personas cuando José daba feedback, y daba, observo esto y esto y esto, ¿basado en qué? En esta y esta y esta conducta. O sea, era realmente preciso, objetivo, dando su feedback. De manera que el tema de los prejuicios, él buscaba ponerlos a un lado en todo momento, y cuando se encontraba con ese fantasma llamado juicio, lo validaba y chequeaba con su aprendiz si eso era cierto o no, e iba indagando. Es un poco la pregunta esa de cómo vamos en lo que estamos. Vuelvo, ya ahora quedan dos preguntas y el resto son reconocimientos. ¿Cómo manejar si el mentor, cómo manejas la situación? Imagino, si el mentor considera que su aprendiz ha avanzado en una habilidad y el CEO considera que todavía no está listo, sobre todo en habilidades blandas. Ok, muy buena tu pregunta.
Por eso es que hicimos un corte, porque si estábamos pensando en 9 meses, recuerden que hicimos un corte a los 4 meses, porque es un poco chequear cómo vamos en ese proceso. Y si dentro de eso, y recuerden que había esa reunión entre el CEO, el mentor y el aprendiz, si ahí reconocíamos que había una habilidad que era importante pulir, pues todavía teníamos 5 meses o 4 meses y medio para seguir puliéndolo. ¿Mm? Y seguir reforzando esa conducta en nuestro aprendiz. Todavía teníamos tiempo. Y por eso es la importancia de el corte en un momento determinado para chequear cómo vamos, qué tanto vamos avanzando en ese avanzar, qué necesitamos afinar. Y recuerden ustedes aquello de reencuadrar para generar de pronto nuevas acciones, nuevos planes de acción que, ok, si esta competencia adaptativa está faltando, ¿qué plan de acción podemos ponerle como mayor foco para desarrollarla? Focalizarnos allí a los próximos 4 meses y medio. ¿Y la otra pregunta? Aquí tenemos una pregunta. A la hora de establecer procesos de mentoring en una organización, ¿es más eficiente si ésta ya tiene implantado, por ejemplo, un sistema de gestión por competencias? Obviamente que sí. Es mucho más fácil. De todas maneras, no olvidemos que de pronto esas competencias eran válidas para el momento en que se escribieron. Es importante evaluarlas si para el momento que vivimos son igualmente válidas, presentes, siguen, hay alguna que hay que eliminar, hay alguna que tenemos que estimular, que tenemos que favorecer, que tenemos que desarrollar. Y recuerden ese mundo VICA en el cual estamos viviendo. Entonces, puede ser que en el año 2005 yo coloqué una serie de competencias, pero en el 2018... ¡wow! Como que hay que revisarla. Ajá. Bueno, una sola pregunta que estaba en el chat. Ajá. Y que, porque ya la verdad es que estamos sobre el tiempo. No cabe en mi entender. Esto es de Ramón, creo yo. No, ajá. Ramón,